Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a analizar probablemente al jugador, uno de los jugadores más bien, que apunta para ser más meta, más top de este primer equipo de Festival of Football Path to Glory, con este Marcos Llorente de 94. El segundo jugador en esta temporada que alcanza a tener más de 90 en todos los stats, con un muy buen potencial de mejora para al menos llegar con un más 2. Que nos ofrece este Marcos Llorente, 1.84 estatura, muy buena estatura para este jugador. Work rates elevado, perfectos para un MCE box to box o incluso un MCD en una 4-4-2 o 4-2-3-1. Doble 3 estrellas que me hubiera gustado que recibiera una mejora con este Marcos Llorente. En su versión TOTS no se le dio el tratamiento que a un Federico Valverde. Uno esperaba que con esta versión Path to Glory recibiera una mejora. No importa, porque está estéticamente, gente, es una bestia este Llorente. 96 de ritmo con 92 de aceleración, 99 de velocidad de sprint, 99 de posicionamiento ofensivo, 91 de remates, 92 en potencia tiro y tiros de larga distancia. Una distribución casi perfecta, con 99 de pase corto, 97 de pase largo y 94 de curva. Un drible que es bastante bueno, pero tampoco es perfecto. Tiene algún detalle ahí con el balance de 81. Hay que ponerlo a prueba por esa altura. 99 de reacciones, doble 96 en regates y compostura. Y un 97 control de balón casi perfecto. Defensiva y físicamente, más de lo mismo con este Llorente. 94 de fuerza, 96 de agresividad, 99 de estamina, brutal. Defensivamente 97 de intercepciones, 93 de percepción defensiva altísimo y 94 de entradas. Y no tenemos ningún rasgo para este Marcos Llorente. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Marcos Llorente, Path to Glory de 94, puede llegar a convertirse no solamente en un mediocampista brutal en FIFA 21, sino también si puede llegar a convertirse en uno de los mejores jugadores de todo el juego, gracias a los stats tan completos, tan top que tiene este jugador. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Marcos Llorente FOF de 94? Un jugador que tiene todo el potencial para ser una de las mejores cartas del juego, el segundo jugador que tiene arriba de 90 en todos los stats y también un jugador con un potencial, la verdad, muy interesante. El jugador se probó como MC, se probó como MCD y la verdad es que muchos en la comunidad me hicieron la solicitud al momento de que hice la review en Twitch de que lo probara de defensa central. Se probó también en esa posición y les puedo decir que es un jugador que, a ver, haciendo la comparación directa con alguien como Goretzka, sin haber probado a Goretzka, pero estoy casi 100% seguro que este Llorente es más versátil que Leon Goretzka por el tema de la movilidad. Goretzka es un jugador que mide prácticamente 1 metro con 90 centímetros. Es un jugador que, pues sí, tiene un cuerpo un poquito más difícil de maniobrar en algunas posiciones. Es un jugador que la movilidad es un detalle con este Llorente. A ver, no es una contra, por eso no está en la parte de las contras, pero es un jugador que no va a ser el más fluido del juego necesariamente. La movilidad es bastante decente, pero no es tan fluida como la movilidad, por ejemplo, de un Frenkie de Jong, comparándolo con un mediocampista de la Liga Santander. Pero tienes beneficios en otras áreas que alguien como De Jong o con un mediocampista más técnico no tiene. ¿Cuáles son esos beneficios? Número uno, tienes una muy buena altura, un 84, y físicamente este Llorente es muy, pero muy imponente. ¿Por qué lo digo con tanta certeza? Porque en el partido que yo lo probé como defensa central, estuvo frente a un Nazario, y por aquí van a ver los clips de cómo mandábamos a volar a Ronaldo Nazario, y era el prime, según yo. Y los que tengan mucho tiempo jugando Ultimate Team saben perfectamente que Nazario es un jugador súper, súper difícil de manejar, de controlar físicamente, porque es muy potente, muy explosivo, muy fuerte. Y Llorente lo controló sin ningún problema. Hablando como mediocampista, a ver, de una vez quito el tema de defensa central, perdón. Algún detalle que encuentre como defensa central, no necesariamente. Es un defensa central decente, al menos así lo sentí, pero yo no utilizaría este Llorente de central, gente. No veo la necesidad de utilizarlo como central. Yo sé que es atractivo ver un jugador con 96 de ritmo y tanto físico y tanta defensa y usarlo de central, pero estás desperdiciando todas las cualidades de este Llorente. Si quieres un defensa rápido, corpulento, que defienda bien, Piche cuesta 200.000 monedas, gente. Mejor compres un Piche. A este Llorente, yo creo que el chiste es utilizarlo de mediocampista, porque de MCD o de MC es muy bueno. Lo hace prácticamente todo bien. Sí tienes el detallito de las doble 3 estrellas con este Llorente. Me afectaron a mí, no necesariamente. No tuve ningún problema
con las tres estrellas. De pierna débil particularmente de este Llorente no tuve tanto problema a la hora de distribuir, que se me hizo perfecta la distribución de este jugador. Pero yo puedo entender que en algunos casos en específico, en especial a la hora de definir una situación clave, pues con la pierna débil de repente puedas llegar a fallar, y es un detalle con este Marcos Llorente. Y el otro detallito que tiene este jugador, que es bueno y es malo, en el sentido de que es bueno porque hace que sea más barato el jugador y es malo porque es difícil adaptarlo, que es la posición, es un lateral derecho. Y es difícil, pues bueno, le tienes que hacer el cambio in-game al minuto uno y pues eso no es lo más óptimo. En todo lo demás, realmente es lo que uno espera de este Llorente, y de hecho por eso en la review de Acuña yo dije que Acuña era la mejor sorpresa. No es mejor que este Llorente, es muy bueno en todo. Pero no hay ninguna sorpresa tampoco. Es un jugador que tú ves los stats, ves la altura y ya esperas algo. Ya esperas un rendimiento de este nivel, que sea top, que sea meta, que sea imponente en el mediocampo, físicamente, que distribuya bien, que drible bastante bien, que defienda bien, que se posicione bien ofensivamente, que también es un jugador que tiene una muy buena profundidad a la hora de atacar espacios y que también suele llegar bastante, o sea, llega a línea de fondo y define muy bien, algo que había dicho desde su versión de la versión IF y la versión Oro. Es un jugador que es muy bueno para atacar espacios en el ataque. Ahora, el tema con este Llorente, se me hace uno de los mejores jugadores del juego, se me hace el mejor mediocampista del juego. A ver, yo les voy a decir algo, si me van a elegir entre un Bruno Fernández Totti o un Bruno Fernández Totti este Llorente, yo te sigo agarrando a Bruno Fernández en este momento. ¿Por qué? Porque me parece un poquitito mejor por la movilidad Bruno Fernández, y me ofrece cosas en el ataque que muy pocos mediocampistas pueden llegar a ofrecer. Pero este Llorente es muy muy bueno, es de lo mejor del juego, sí, no es el mejor definitivamente, y también tiene un potencial para quién sabe en un futuro que poder ser el mejor mediocampista o uno de los mejores 3-4 mediocampistas de todo el juego. Y bueno, gente, ya para terminar con este video, ¿qué opino de este Marcos Llorente, Festival of Football o Path to Glory de 94? Es un jugador que no hay ninguna sorpresa, cosa que sí tuve con Acuña, que rindió súper bien, rindió mucho más de lo que yo esperaba. Con este Llorente no hay sorpresas y no es nada malo. Tú ves una carta que tiene 90 arriba en todos los stats y esperas un nivel de rendimiento en específico, y este Llorente te da ese nivel. Ahora, la pregunta del millón: ¿es el mejor mediocampista del juego? No me parece el mejor mediocampista del juego. ¿Está cerca de ese territorio? Sí, pero todavía no está en ese territorio. Lo vuelvo a decir, lo dije en la parte final de los clips. Si a mí me dan a elegir entre un Bruno Fernández Tots y un Bruno Fernández Totti y este Llorente, yo te sigo agarrando a Bruno. A ver, ¿es mejor Llorente en algunas cosas? Sí, defensivamente es un poquito mejor, o claramente superior, y físicamente también. Pero lo que te ofrece Bruno Fernández en el ataque es una locura. O sea, es como si fuera un delantero en el mediocampo, que aparte te defiende muy bien. Es una sorpresa Bruno Fernández este año, porque te defiende muy bien desde la carta de oro. Por eso es que yo sigo prefiriendo a Bruno Fernández en caso de que me lo llegaran a ofrecer. Ahora, en la misma cuenta en la que usé a este Llorente, he probado mucho a Gullit, y también he probado la versión Prime de Gullit, y se me hace un jugador que, ya hablando de mediocampista físico, box to box, que haga todo bien, yo te sigo prefiriendo a un Gullit Prime, obviamente, que a este Llorente. Una comparación muy, muy buena con este Llorente se me hace Renato Sánchez. ¿Me parece mejor que Renato? Sí me parece mejor que Renato Sánchez. No tanto, pero sí es superior a este Renato. Y eso es algo ya positivo. Aparte, es un jugador que tiene potencial de subir. Que España gane 3 partidos, incluso a estas alturas donde perdió, digo, más bien empató el primer partido, sigue siendo bastante asequible que mejore este Llorente. Con una mejora de +2, puede entrar en ese territorio de Bruno Fernández, puede entrar en ese territorio de un Ruud Gullit, puede ser. Solamente que en este momento está así muy poquito, muy muy poquito por debajo de ese nivel de los grandes tres, o de los tres grandes, perdón, cuatro grandes mediocampistas de este juego. Sin decir que no lo recomiende, claro que lo recomiendo porque es muy versátil. Lo puedes usar de MC, lo puedes usar de MCD, lo puedes usar de central y lo puedes usar sin ningún problema de lateral este Llorente. Por eso le pongo ese rendimiento de 96. Es un rendimiento brutal en esa categoría de Elite 1. Aunque no es el mejor rendimiento en esta misma categoría. Calidad-precio 79. 1 millón de monedas. No se me hace tan caro.
pero tienes el detalle de que es un lateral derecho que de cierta manera tienes que tratar de adaptar. Hablando de los apartados individuales de este Llorente, no es un jugador perfecto. Tiene algunos detallitos, por ejemplo en el drible, pues la movilidad es muy buena considerando su estatura, pero no es una movilidad que sea perfecta, no es una movilidad a la Bruno Fernández, pero es una movilidad bastante, bastante buena. Defensivamente un 9 súper, súper sólido, está muy cerca de ser un 10 y con una mejora de más 2 yo creo que va a llegar al 10 sin problemas. Físicamente me sorprendió muchísimo este Llorente cómo estuvo dominando tanto a un Nazario como central y en el mediocampo impuso sin ningún problema, es un 10 muy, muy bueno para este Llorente y lo mismo se puede decir del ritmo y la distribución. No tuve ningún problema a pesar de que tuviera las tres estrellas de pierna débil con la distribución de este Llorente. El ritmo, no hay ninguna sorpresa que le ponga 10. Es muy, muy rápido este jugador. Por último, el tiro. Le pongo un 9 por las tres estrellas de pierna débil, perdón. Yo no tuve ningún problema en la definición con este Llorente. Lo que intenté meter, lo metí con este jugador. Pero yo creo que en algunos escenarios con esa pierna débil sí puedes llegar a fallar algo. Por eso es que le pongo ese 9. La mejor manera de describir a este Marcos Llorente, Fofo, Path to Glory de 94, es que sí es uno de los mejores mediocampistas del juego, sí, tiene muchísimo potencial para entrarse, para meterse en ese top 3, top 5 de mediocampistas, en mi opinión, pero en este momento tiene algunos detallitos que todavía no lo dejan estar en ese lugar. Es muy, muy bueno. Si tú tienes, por ejemplo, un Renato Sánchez, un Bruno Fernández o incluso un Frenkie de Jong y quieres mejorarlo, te alcanza para este Marcos Llorente o te sale intransferible, yo te sugeriría, pero de verdad, de manera fuerte, que busques la manera de adaptarlo. Es muy, muy bueno, es muy completo y una diferencia clave que tiene este Llorente, que muchos de los mejores mediocampistas del juego no tienen, es que te va a rendir de MCD, así como te va a rendir de MC, de central y de lateral. Hay algunos mediocampistas, por ejemplo Bruno, que es un box-to-box perfecto, pero como un MC defensivo a lo mejor no lo hace tan bien como este Marcos Llorente. Una muy muy buena ventaja con este jugador. No hay ninguna sorpresa porque es un mediocampista muy pero muy top en FIFA 21. Si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, ya terminó la cobertura de mi parte del equipo 1 de este FOF o Path to Glory. Algunos jugadores faltaron pero se hizo el mejor esfuerzo para cubrir la mayor cantidad posible. Mañana sale el equipo número 2, así que esténse muy pendientes porque se viene bastante contenido en el canal. También les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a las 7 de la tarde hora México y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales, Twitter, Instagram y Discord, al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video. Por el video de hoy sería todo y nos vemos en el próximo video.